El primer convenio al suscribirse es el convenio de cooperación técnico-económico entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el Gobierno Municipal de Girón para la implementación de atención domiciliaria para personas adultas mayores con discapacidad. El convenio suma $11,449.89. Lo va a suscribir el doctor Cristian Ochoa en su calidad de alcalde y el director distrital del MIES. Convenio de cooperación técnico-económico entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el Gobierno Municipal de Girón para la implementación de atención domiciliaria para personas adultas mayores sin discapacidad. El presupuesto asciende a la suma de $19,238. Suscribe el alcalde de Girón y, por supuesto, el ingeniero Mauricio Jara, coordinador zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Convenio de cooperación técnico-económico entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para la implementación de servicios para personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad, suma $18,738.69. De la misma manera, suscribe este convenio el doctor Cristian Ochoa Carchi y el ingeniero Mauricio Jara en su calidad de coordinador general del MIES. Convenio específico de cooperación técnica entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Financiar la contratación de una consultoría para la elaboración de los estudios definitivos para vías a nivel de lastre en el centro cantonal, en una longitud de 8.3 kilómetros de vías urbanas. El presupuesto asciende a la suma de $40,000. Lo firma el doctor Cristian Ochoa y el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el señor José Sánchez, que a su vez es también alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez. Convenio interinstitucional entre la Universidad Católica de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Objeto: desarrollar acciones conjuntas en el campo de vinculación con la sociedad, prácticas preprofesionales no remunerables y pasantías e investigaciones de todas las carreras que oferta la Universidad Católica de Cuenca. Los efectos de este convenio se consideran de interés mutuo de servicio y vinculación colectiva, razón por la cual no demanda un costo alguno. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial de La SUA y el Gobierno Municipal de Girón para el mejoramiento vial urbano de Girón. El objeto: mejoramiento vial a nivel de pavimento flexible de las vías Antonio Flor tramo 1, Antonio Flor tramo 2, Arturo Sandes, Avenida Cuenca, Jorge Araujo y Julio Calle, pertenecientes al Cantón Girón, en una longitud total de 2.01 kilómetros. El presupuesto asciende a la suma de $634,180 por la suscripción por parte del alcalde del Cantón Girón, abogado Cristian Ochoa Carchi, y del prefecto de la SUAI, J. Lloret.